Hola, mi nombre es Wilson Chimeli, jugador de Real Pilar Fútbol Club. Primero que nada, un gran saludo a los organizadores de la Copa Argentina y por supuesto a los fanáticos que la siguen. Con respecto a la cuarentena, creo que estamos atravesando una situación bastante delicada. Creo que como ciudadanos, lo mínimo que podemos hacer para ayudar a salir lo antes posible de esta crisis es respetar y acatar las normas que impone el gobierno. En cuanto a la rutina, bueno, tenemos planes de trabajo, de entrenamiento para no perder tanto el ritmo. La idea es que para cuando se retomen las competencias, llegar de la mejor manera posible. En cuanto a los partidos de la Copa, bueno, sin duda algunas, los mejores momentos los viví en Cutralcó contra Belgrano. Creo que ese día y ese partido fueron perfectos. En lo colectivo prácticamente para mí no se notó la diferencia de dos categorías que había. Y en lo personal fue un plus muy importante el hecho de haber concretado el gol que sirvió para la clasificación a la próxima ronda. Estoy muy contento, muy feliz de estar en la historia de esta hazaña, de las tantas hazañas que regala la Copa Argentina. Por eso es tan emocionante y por eso se vive con tanta intensidad, creo yo. Bueno, en contrapartida, el trago amargo lo viví contra Estudiantes de Buenos Aires. Estuvimos a 40 segundos de dar otra hazaña, otro batacazo. Pero bueno, esto es fútbol, esto es la Copa Argentina, que no te puedes relajar ni faltando 10 segundos. Y bueno, nos tocó ese día saborear un poco el lado feo, el lado amargo del fútbol. De igual manera, uno trata de disfrutar de los logros, de los momentos buenos que te brinda el fútbol y bueno, aprender más que nada de los malos momentos. Mis deseos para toda la gente, para la sociedad, es que me gustaría que dentro de poco se normalicen todas las actividades, que volvamos a la normalidad y bueno, disfrutar de vuelta de este apasionante deporte que nos brinda tantas alegrías y tantas emociones. Un gran abrazo a todos.